Hola chicas, ¿cómo están? Ya estamos de regreso. Yo soy Marta de Marta y sus manualidades. Miren, pues con este nuevo proyectito, chicas, vamos a empezar a hacer este hermoso suéter, chicas. Se ve precioso, niñas. El cuello en lo personal a mí me encantó. Está grandote, queda precioso, chicas. Le da la vuelta perfectamente y está hermoso. Miren los colores que puse aquí, qué bonitos. Mi manga me fascinó. Todo mi suéter está precioso, chicas. Vamos a empezar a realizarlo porque realmente es muy fácil y fue rápido hacerlo. Yo de primero, chicas, tenía 300 gramos, pero sí me llevé como los 350, chicas, para mi suéter. Entonces sí, les recomiendo, ¿verdad? Que sí tengan sus 300, 400 gramos, dependiendo la talla que vayan a realizar. Chicas, se ve hermoso, se ve preciosa y vamos a empezar a realizarlo. Estoy usando una aguja de 5.25, chicas, porque lo quiero flojito, ¿ok? Largo, si ustedes lo quieren con cintura, igual no pasa nada. Hay que hacerlo a su estilo y a su manera, chicas. Yo lo hice larguito y estoy haciendo un total de 70 cadenitas más una, chicas, ¿ok? Yo estoy realizando 71. Hice 71 cadenitas y punto bajo en cada una de ellas para iniciar nuestra puntadita. Aquí subí con una cadenita y entro en el siguiente punto y me voy a deslizar, ¿sí? Y nuevamente entro en el siguiente punto con punto bajo y sacamos, ok, ahí sé que se nos atoró, mire, iniciando y atorando, ¿verdad, chicas? Pero bueno, vamos a entrar. Aquí está, ¿sí? Miren, mi estambrito sí está gruesecito, niñas, ¿eh? Por eso les digo que yo estoy realizando lo flojito. En el siguiente punto, miren, punto deslizado y entramos. Aquí ya vamos normal, miren, con nuestro puntito. Entramos para seguir nuestra puntadita, ¿ok? Y nuevamente hacemos nuestro punto bajo, ¿sí? Está muy sencilla la puntada, pero pues se ve preciosa, chicas, preciosa, ¿ok? Entramos, miren, y la vamos a ir realizando de esta manera, ¿ok? Si la quisiéramos doble, se ve también hermosa, chicas. Miren, vamos a entrar, deslizar y hacemos doble, ¿ok? ¿Sí? Ok. Esa era sencilla, yo la llevo doble, chicas. Yo se las mostré primeramente sencillita, pero yo en mi tejido la llevo doble, con punto doble, chicas, ¿ok? Ahora sí vamos a iniciar. Vamos a cargar, entramos y punto deslizado. Cargamos en el siguiente y vamos a entrar en el siguiente deslizando. Punto bajo cargadito, chicas, ok. Esto es mi puntadita de mi suéter. Se los mostré sencillo y se los estoy mostrando doble. El que gusten, se ve precioso, queda igual la figurita. Entonces, como quieran, chicas. Aquí vamos, deslizamos y esta es nuestra puntadita. Se ve precioso, ¿verdad, niña? Ya lo vieron ahí, se ve hermoso. Vamos a seguir hasta llegar a nuestra orilla únicamente. Deslizamos, cargamos, entramos en el que sigue, deslizamos, cargamos y entramos en el que sigue. Aquí está. Deslizamos, cargamos y entramos en el que sigue. Esto hasta dar el final de nuestra vuelta. Aquí vamos, chicas. Aquí terminamos nuestra vuelta, chica. La siguiente vuelta es subir con dos cadenitas, cargar y en la cadenita de atrás vamos a entrar para hacer una varetita, chicas. Miren, en todas las cadenitas que tenemos atrás, ahí vamos a entrar dejándola de enfrente y hacemos nuestra varetita de dos sacaditas. Cargamos, entramos y hacemos nuestra. Vamos, miren, ahí vamos, ¿ok?
Entramos en la cadenita de atrás, la que dejamos sueltita, miren, es donde entramos, volteamos, aquí va, y hacemos una varetita en cada cadenita. Esta es nuestra segunda vuelta. Aquí vamos, dos sacaditas, nuestra varetita, sacamos, tomamos la cadenita sueltita de atrás y miren. Esto va a ser para realizar nuestra segunda vuelta, ¿ok, chicas? Sencillita también, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo. Aquí estamos terminando nuestra segunda vuelta. Hay que contar, chicas, nuestras varetitas, llevar 71, que son con las que yo estoy trabajando, ustedes según las que lleven, ¿ok? Vamos a subir con uno. Y vamos a entrar en el siguiente punto a realizar nuestro mismo puntito que hicimos de este lado, chicas, ¿ok? Y volvemos a hacer nuestra puntadita. Aquí vamos con punto deslizado, punto doble cargado o punto cargadito, ¿verdad? Si lo conocen como punto cargado nada más, pues así, chicas, ¿ok? Vamos a tomarlo bien, miren, aquí se vuelve a salir la hebrita. Bueno, vamos a tomarlo, vamos a cargar, aquí está, y deslizamos en el que sigue y volvemos a hacer nuestra misma puntadita, ok. Esto es lo único que vamos a ir realizando. Miren, esta puntadita de punto deslizado, punto doble y luego varetita atrás de cada cadenita, punto deslizado, doble, varetita en cada cadenita. Esta es nuestra puntada que yo llevo aquí. Esto es lo que voy realizando, chicas, ¿ok? Entonces, regresamos haciendo lo mismo de nuestra puntadita. Aquí pues ya nos toca la de deslizar y cargar. Terminando esta, sigue la pura varetita atrás de cada cadenita. Luego damos la vuelta con la que llevamos de deslizado, cargadito, así hasta dar el final de nuestra parte que tenemos, chicas, ¿ok? Hasta que ya tenga yo lo mismo largo, la ancho, perdón, que tengo en esta, pues ya vamos a parar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, chicas. Yo tengo 21. Motivos, chicas, que se van formando. Miren, de estos son un total de 21 para mi talla mediana. Voy a continuar poquito para que ya lo vayan viendo y se los muestro. Chicas, aquí ya terminé mis dos partes. Miren, chicas, de lo que estamos realizando. Miren, aquí están ya mis dos partes para mi suéter. Bueno, ya las volteé. Miren, ya la tengo al revés, ¿sí? Para coser. Recuerden que tienen que ir los dos frentes para poder coser y que nos quede al revés la prenda, chicas, ¿ok? Yo ya separé mis hombros, miren, aquí va a ser porque va a ser cuello alto, chicas, entonces sí lo voy a dejar un poco más cerradito. Voy a coser todo esto, chicas, ¿ok? Esta fue mi medida, chicas, miren, cada donde van las varetas altas, pues ahí las tomé. Yo tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la mitad de la siguiente estoy haciendo para empezar mis hombros, chicas, ¿ok? Ustedes también miran el espacio que necesitan para el cuello y ahí ponen su marquita, chicas. Vamos a empezar a coser. Ya saben cómo, chicas, estoy centrando por abajo de las cadenitas, chicas, para ir agarrando cada puntito y que no nos vaya presentando hoyitos, ¿ok? Miren aquí. Acomodando nuestro tejido, recuerden que siempre lo tenemos que ir acomodando para que nos vaya dando la cosidita. Aquí vamos a realizar esto de esta manera, que es muy sencillita la cosida, ¿verdad? Vamos a hacerlo hasta llegar a nuestra orillita, chicas. Aquí ya llegamos a nuestra orillita, bien, vamos a darle bien a tomar las dos esquinitas, chicas, para que no nos quede mal cosidito. Miren, la de aquí y ya está, ok. Vamos a coserlas y entrar bien ahí para que nos quede perfecto las orillas.
Y ahí está cosido nuestro hombro, chicas. Voy a cortar mías, ¿ok? Ahí cosimos esta parte de nuestro hombro. Miren, ahí está. Sí, recuerden que volteé los dos con su cara. Miren, de frente y para que me dé el revés, chicas. Aquí estamos iniciando igual. Recuerden, por abajo de las cadenitas. Vamos cosiendo, chicas, ¿ok? Ahí vamos. Hasta llegar nuevamente a nuestra orilla. Aquí llegamos, chicas, tomando bien nuestra esquinita, ¿ok? Vamos a entrar aquí para terminar. Ahí cortamos. Aquí está cosida, chicas, ya nuestros hombros. Ahora vamos a coser los lados, chicas. Aquí está mi separación, chicas. Yo dejé 22 puntos para mi manga. Ustedes miran a ver cuántos necesitan dejar, chicas. Miren, aquí de estos lados, chicas, a mí sí me gusta empezar de abajo hacia arriba, por si nos va sobrando algún puntito, chicas. Lo vamos a ir acomodando, ¿sí? Es más fácil acomodar, siento yo, de acá de arriba por lo que cosemos, que de abajo, chicas. Entonces yo inicio de abajo hacia arriba. Igual ustedes a su manera, chicas, ¿ok? No pasa nada. Yo dejé 22 puntitos para mi manga. Miren, aquí está el tamañito. Entonces ustedes ya se miden y a ver cuántos dejan ustedes, chicas, ¿ok? Yo con 22 está perfecto. Vamos a entrar en las orillitas para no dejar puntitos. Miren, vamos a buscar este puntito donde terminamos para poder iniciar bien, chicas, ¿ok? Y ya de ahí, pues vamos a realizar lo mismo. Vamos a ir agarrando punto por punto abajo de las cadenitas, como siempre cosemos estas partes, chicas, ¿ok? Y terminamos nuestros lados para iniciar con nuestra manga. Vamos a hacer eso y ahorita ya les mostramos terminadito los lados cosiditos. Ok, chicas, aquí terminamos nuestra primera partecita. Miren, salí completita con mis puntitos, no me sobraron ni me faltaron, entonces ahí quedó bien cerradito, chicas. Vamos a perder este hilito y hacemos la otra partecita que sigue. Aquí está ya cosidito, chicas. Miren, aquí está ya nuestros hombros, nuestros lados. Aquí está, ¿ok? Ahora sí vamos a iniciar con nuestras mangas, chicas. Vamos a iniciar, pues, de unas orillitas, ya saben, ¿verdad? Miren, y aquí de lo que es el medio, de ahí vamos a ingresar con nuestra puntadita para la manga, chicas. Ok, chicas, vamos a entrar en medio de nuestra costurita donde en este cosimos y vamos a levantar. Miren, yo esta puntadita que voy a llevar a cabo, chicas, me gusta porque está muy cerradita y se ve muy bonita. Aparte, está muy calientita, chicas. Entonces, miren, es una bajo una varetita también, nada más que en esta es nada más punto bajo también. Una varetita de puntito bajo. Miren, ahí está una varetita, un puntito bajo, una varetita, un puntito bajo, chicas. Aquí esta puntadita está muy calientita, chicas. Por eso me gusta hacerla, porque está muy, muy calientita y está muy, muy, muy cerradita. Queda muy cerradita, chicas. Entonces es punto bajo, una varetita, punto bajo, una varetita y nuevamente punto bajo y una varetita, chicas. Esta es la puntadita que yo voy a ir realizando en nuestra manga. Les comento, a mí me gusta porque queda muy muy cerradita y pues está muy muy calientita. Entonces esto es lo que voy a realizar: una vareta, un punto bajo, una vareta y un punto bajo, ¿ok? Aquí. Miren, esto es todito. Para que nos quede nuestro suéter bien, pero bien calientito, chicas, ¿ok? Vareta, punto bajo.
Vareta. Chicas, ahí, aquí yo ya voy a continuar con mis colores. Miren, yo di 10, 11 vueltas, chicas, aquí en la manga. Y voy a empezar a realizar con mis colores, chicas. Vamos a entrar, miren, aquí tenemos el inicio. Vamos a entrar ahí y empezar a hacer nuestras vueltitas de colores, chicas, ¿ok? Vamos a entrar ahí. Bueno, está aquí, miren. Vamos a entrar aquí en medio. Vamos a hacer nuestra varetita. Dos. Vamos a jalar el amarillito. Ahí está. Y de una vez lo vamos pisando, chicas, para deshacernos de las colitas, ¿ok? Vamos a entrar en el primer puntito, luego, chicas, y hacer nuestra puntadita. Punto bajo y varetita, ¿ok? Así, para realizar esta parte de colores que le voy a poner yo a mi suéter. Aquí vamos. Varetita y punto bajo sencillo, chicas, ¿ok? Esto es lo que voy a dar unas vueltecitas para que vean cómo se va viendo. Miren, vamos a realizar unas dos vueltas para que lo vean. Aquí terminé, chicas, cuatro vueltas de amarillo. Ahora voy a hacer cuatro vueltas. Miren, no me voy a recorrer hasta aquí para no moverme, que no vaya caminando mi tejido, chicas. Me voy a meter aquí en el siguiente para ir enderezando nuestro tejidito y no vaya agarrando caminito, chicas, ¿ok? Miren, vamos a iniciar otras cuatro vueltas de azul. Vamos a hacer lo mismo. Recuerden que vamos con punto bajo, una vareta, punto bajo y una vareta, ¿ok? Y voy a dar cuatro vueltas de color azul. Cuatro amarillas, cuatro azules, cuatro blancas. Miren, así igualito como estamos con la amarilla, pues nos vamos con la azul. Terminamos el azul, chicas. Ahora vamos con el blanco. Ahora lo vamos a, este lo pusimos, miren, atrás, este adelante o este va atrás, chicas, ¿ok? Para irle dando bien nuestro hilito a la manga, chicas. Vamos a entrar ahí y vamos a hacer nuestras dos varetitas y iniciamos con nuestro punto bajo, que es el que sigue, ¿ok? Y nuevamente nuestra varetita y volvemos a realizar nuestras cuatro vueltas, chicas. Una varetita, un punto bajo y mis 44 puntos que yo llevo, chicas. Eso sí, vayan contando, porque si después va agarrando pues más amplia la manga, ¿verdad? Vamos a llevar nuestros contaditos, nuestros puntos, chicas. Vámonos a darle ahí. Aquí vamos, ¿ok? Hasta dar nuevamente nuestras cuatro vueltas. Aquí. Chicas, miren, aquí tengo terminada una de mis mangas ya. Le metí este colorcito rosa, rosa, chicas. Iba a meter estos tres, pero se me antojó también. Y metimos este rosita que se vio precioso, chicas, miren. Vamos a iniciar con el negro, porque es el que sigue para mi manguita, mire, para dar la finalización de mi manga. Bueno, voy a hacer 11 vueltas también de negro. Las mismas que llevo acá, que las voy a dar aquí, más dos puntos bajos, son lo que yo hice al final. Dos puntitos bajos, miren, aquí se ven en la orillita. Y yo dejé mi manga del tamaño que yo la traía, ¿sí? Para que no me quede en puño, pues yo la dejé así, chicas, ¿ok? Ustedes también a su gusto y a su manera, si se les hace mejor con un puñito, pues igual hay que ponerle el puño con la misma puntadita que voy a hacer acá en el cuello, pues ahorita les mostraría y se puede realizar en el puño. Yo la quise dejar así, se vio muy bonita así de derechita la manga, chicas, entonces yo la dejé, ¿ok? Entonces voy a iniciar con lo negro, voy a dar 11 vueltas, como les acabo de comentar, que son para finalizar mi manga, 11 más 2 puntos bajos en la orilla, chicas, es lo que yo voy a
a darle a mi manga, ¿ok? Para terminarla, niñas. Vamos a empezar pues con nuestra puntadita que llevamos, ¿verdad? Punto bajo y vareta. Esta es nuestra puntadita, pues vamos a realizar nuestras 11 vueltas más 2 de punto bajo en cada cadenita sin quitar. Yo no le quité ningún punto, la dejé así de con lo mismo que traía de ancho, chicas. Vamos a avanzarle poquito aquí para mostrarles. Miren, aquí terminamos nuestras vueltas, chicas, y vamos a dar el punto bajo en cada punto, chicas, ok, para terminar nuestro puñito. Vamos a subir con uno y vamos a agarrar la misma cantidad que tenemos de puntos, pues tienen que salir aquí, chicas, ¿sí? Traemos 44, nos debe de dar 44. Aquí vamos a hacerlos y vamos a darle la vuelta. Aquí no está nuestra primera vuelta, vamos a dar nuestra segunda vueltecita, igual un punto en cada punto. Esto es lo que vamos a dar para finalizar nuestra vuelta, chicas. Aquí me queda este, bueno, lo agarramos y cerramos. Vamos a agarrar las dos hebritas, ahí está. Y vamos a cortar porque ya es todo lo que vamos a realizar aquí. Aquí terminamos nuestra preciosa manga, chicas. Miren qué hermosa que se ve, ¿verdad? Se ve preciosa, chicas. Preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, vamos a iniciar con el cuello, chicas. Vamos a iniciar el cuello porque pues también yo quiero en lo personal un cuello también alto, porque pues es tiempo de frío y hay que lucir también nuestras prendas bien, bien bonitas, ¿ok, niñas? Hacerlo aquí como les comenté en un ladito, ¿sí? Para empezar a levantarlo, chicas. Aquí voy a iniciar en el cuello, chicas. Inicié en un hombro, miren ahí. Voy a dar primero puro punto bajo en cada cadenita que yo tenga. Voy a hacer un punto bajo, chicas, ¿sí? Para ir reforzando estas orillitas de nuestro suéter con los espacios que nos quedan, pues para que no se nos abra tanto. Vamos a dar en cada espacio que tengamos un punto bajo para reforzar alrededor de nuestro cuello. Aquí vamos a ir buscándolos. Miren, aquí están todos. Aquí solitos se ponen, chicas, miren. Así para irle dando. Aquí buscándolos hasta darle la vuelta a nuestro cuello. Vamos a acomodarlos en medio para ya no hacer más hoyitos en las orillas. Aquí nos vamos haciendo eso. Así, chicas. Voy a darle la vuelta a mi cuello. Aquí terminamos la vuelta, chicas. Ahora vamos a subir con una vareta en cada punto que subimos. Esta es nuestra segunda vuelta. Una varetita en cada punto que subimos. En cada punto, una vareta. Y nuevamente, hasta dar nuestra vuelta, chicas. Miren, chicas. Así para darle nuestra vuelta y empezar a subir nuestro cuello. Aquí vamos. Aquí terminamos nuestra vuelta de varetas. Vamos a volver a subir con nuestras dos cadenitas y vamos a empezar a hacer nuestro cuello. Miren, ya saben, esta puntadita, enfrente, atrás. Esto es lo que vamos a hacer nuestro cuellito. Miren, una por delante y la otra por atrás. ¿Sí? Aquí le vamos a hacer nada más esta puntadita sencilla, pero pues ya saben que queda muy, muy bonita. Vamos a seguir haciendo lo mismo
hasta finalizar nuestra vuelta, ¿sí? Aquí vamos y aquí vamos haciendo lo mismo, chicas. Vamos a hacer lo mismo hasta finalizar la vuelta. Aquí vamos, chicas, ya le di dos vueltas. Vamos a hacer la tercera y pues así nos vamos a seguir hasta el tamaño que nosotros necesitemos o queramos, ¿ok? Por enfrente, por atrás, hasta tener nuestro tamaño. Yo le voy a dar, o ya lo vieron que tiene un cuello larguito, yo le voy a dar un total de 20 vueltas. Son las que yo voy a realizar, bueno, las que realicé en mi suéter. Entonces van a tener un total de 20 porque yo sí quiero que doble. Si lo quieren más chico, pues le ponen menos. Si lo quieren más, pues igual se vale que quede grandote el cuello, hermoso. Ok, ya para terminarlo, mostrárselos terminado, aquí en lo que es la parte de abajo, chicas, igual que fue en las mangas, yo le voy a dar vueltas aquí de punto bajo, le voy a dar un total de 4 a 6 vueltecitas de punto bajo. Entonces ustedes también, las que gusten y necesiten, yo es para reforzar lo que es mi parte de abajo, entonces que se vea ya más estético como nuestra manguita, ¿sí? 4 vueltecitas vamos a darle de punto bajo en la orilla y 20 vueltas a mi cuello, así como vamos, tomando nuestra varetita de enfrente, la de atrás, la de enfrente, la de atrás, hasta tener el total de 20, chicas. Y luego ya se los muestro terminado. Chicas, está terminado, miren el cuello, le di los 20 que les comenté, quedó grande, quedó precioso. Da la vuelta, hermoso, hermoso que se ve sus mangas. Miren, quedaron hermosas, quedaron bellísimas. Pues ojalá y se animen a realizarlo porque realmente lo vamos a lucir precioso en estas fechas que están próximas por llegar. Este suéter se ve espectacular. Chicas, proyecto terminado. Miren qué hermoso que quedó mi suéter, chicas. El cuello está precioso. Las mangas me encantaron, está divino. Chicas, ojalá y se animen a realizarlo porque realmente está precioso. Recuerden que yo soy Marta de Marta y sus manualidades. Las espero en mi canal con una suscripción, con un like, pero sobre todo, dejan conmigo. Nos vemos en el próximo proyecto. Hasta luego.